No hay esperanzas, Majestad. Hemos sido vencidos, Majestad. Durante 20 años os hemos seguido. Creasteis rutas de gloria a través de Europa. Ni siquiera los suburbios de París podemos salvar. Los austriacos están en Versalles. Los cosacos abrevan sus caballos en el Sena. Desde Montmartre se oyen los cañones prusianos. Hay cuatro naciones, cuatro ejércitos, cuatro frentes contra nosotros. Áptica. Vuestros enemigos os permitirán retiraros a la isla de Elba con una guardia personal de 1000 hombres. Es un exilio honroso, señor. No os queda otra solución que abdicar. Firmad, señor. Debéis firmar. ¿Por qué? Para que podáis conservar los títulos que yo os concedí. ¿Qué erais antes de conocerme? Nada. Yo os creé. Debéis abdicar, señor. Señor. Escúchame bien, Ney. Si hay algo que desprecio, es la ingratitud. ¿Qué puedo hacer? Le ofrecí la paz al zar de Rusia. La rechazó. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos luchar. Luchar. Fortifico París. Me desahogo de Austria. Me retiro hacia Italia y sobre todo debemos consolidarnos, consolidarnos, movilizar, movilizar. Formado a los reclutas sobre la marcha. Ya no quedan hombres por movilizar. El ejército no quiere que le ocurra a París lo que le sucedió a Moscú. Wellington. Wellington. ¿Por qué siempre ha de ser Wellington? Wellington, 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 Wellington. ¿Acaso porque Wellington les derrotó en España? ¿Es por eso? Francia no seguirá. Francia me seguirá hasta el infinito, si puedo ofrecerle otra victoria. No os queda elección. Debéis abandonar el trono. Oh, Ney, Ney, Ney. El trono. ¿Sabes lo que es el trono? El trono. Es tan solo un mueble recargado. Es lo que existe tras del trono lo que cuenta. Mis ideas, mis ambiciones, mis deseos, mi ansia, mi imaginación y sobre todo, mi voluntad. No puedo creer lo que oigo. Os tengo frente a mí agitando un pedazo de papel implorándome, abdicad, abdicad. ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No! ¡No! Todos sus hombres.
Nada lo puedo hacer ya. Fírmale. Marshal Marmont has surrendered his army to the Austrians. It was his last hope. De mi vieja guardia, después de 20 años, vengo a deciros adiós. Aunque os quiero a todos, no puedo abrazaros uno por uno. Con este beso, recordadme a mí. Adiós, mis soldados. Adiós, hijos míos. Adiós, amigos.
Majestad, el monstruo se ha escapado de Elba. Pidamos a Dios que sea tan loco como para desembarcar en Francia. Señores, no dramaticemos aún. Napoleón y su guardia. 1000 hombres no son un peligro. Todavía. Mariscal Soult, permaneceréis al mando de nuestras tropas aquí en París. Mariscal Ney, seréis el primero en enfrentaros al usurpador. Sé que adoráis a ese hombre. Hubo un tiempo en que así fue. Pero prometo a vuestra majestad traerlo a París enterrado en una jaula. Exagerados son los soldados. En una jaula nadie pidió tal cosa. No hay otro camino que avanzar. Segunda columna. A la derecha. ¡Avance! Soldados del quinto. Me reconocéis, ¿verdad? Sí. Si queréis matar a vuestro emperador, aquí estoy.
Seguidme a Grenoble. Que me trajo de nuevo a Francia. Desde Elba vi los derechos de Francia despreciados y pisoteados. Mi victoria es segura. Mis águilas volarán de cúspide en cúspide hasta posarse en las torres de Notre Dame. ¿Bien? Venid, que vean vuestro rojo cabello. Amigos, he regresado tan solo para hacer feliz a Francia. ¡Muerte a los borbones! ¡Volvemos a los traidores! ¡Yo soy Francia y Francia es yo! Olvidaré vuestra cara y cómo os portasteis forzándome a abdicar. Hice lo que debía. Por Francia. Sé lo que es bueno para Francia. Le hicisteis una promesa al rey, ¿no? Sí, señor. ¿Algo acerca de una jaula? Sí. ¿Cómo fue exactamente? Dije que os llevaría a París dentro de una jaula. Eso es lo que me dijeron. El gordo rey debe ser retirado del trono. ¡Que ha mancillado el honor de los franceses! ¡A la horca, los traidores! Tal vez el pueblo me deje partir. Igual que a él le deja volver.
Bécourt, señor. Molian, señor. Molé, señor. Boucher, señor. Nos veremos dentro de media hora. Tenemos un pequeño problema para resolver. ¿Qué es, señor? ¿Qué? Cuando Francia despierte mañana debe tener un gobierno, ¿no? ¿Drono? Sí, señor. Dejadme deciros algo. La más preciada cualidad en la vida es la lealtad. Lealtad. Y vos, Drono, sois un hombre. Un raro hombre. Sin mancha y sincero. Seguidme, os necesito. Con toda el alma, señor. Gracias, Drono. Sul. Veo que recibisteis mi invitación. Sí, señor. Tengo entendido que ya no sois el ministro de la Guerra del Rey. Así parece, señor. Así parece, Sul. ¡Silencio! Seréis mi jefe de Estado Mayor, ¿aceptáis? Acepto, señor. Bien, Sul. Está bien lo que bien termina. Señora. Vuestro hijo Ferdinand murió al caer del caballo en una inspección. No. Miget debe partir. Necesitamos más levas, necesitamos más hombres. Debemos despejar el camino de nuevo. Firma. Vuestro hijo era valiente y consciente de su deber. De veras siento, señora, que su destino no haya sido el que merecía. A mi querido príncipe Alexis. Yo no he usurpado la corona. La encontré en el fango. Y la recogí. La recogí. Del fango. Con la punta de mi espada. Y fue el pueblo, Alexis. El pueblo. Quien la puso en mi cabeza. Quien salva a su patria no viola la ley. A mi querida esposa, os ruego no solo como esposa mía, sino como princesa de Austria, mi enemiga, que os dignéis devolverme mi más preciada pertenencia. Mi hijo. Al príncipe regente de Inglaterra. Alteza, habéis sido mi más noble enemigo durante 20 años. Pero ahora quiero... Ahora quiero paz. Paz. Por lo tanto, protesto por la presencia de Wellington. Mi hijo. Es mi futuro. Preferiría haberle muerto antes que educado como a un cautivo príncipe austriaco. Ya lo han hecho. Me han declarado enemigo de la humanidad. Europa entera ha declarado la guerra. No contra Francia, sino contra mí. Os ensalzan, señor, al convertiros en nación. Ensalzar.
Me niegan el derecho a la lengua. Consideran legal el que cualquier payaso pueda matarme. ¿Qué nuevas hay de Wellington? Sigue en Bruselas, señor. Sigue con el viejo Blücher. Ellos iniciaron la guerra. Dejad que se desangren. Sí, que se desangren. Discutiré la paz sobre el cadáver de Wellington. Esa será mi mesa de negociación. El mariscal Soult, señor. Es urgente. Todo es urgente. Bueno, haz de pasar. Los ejércitos de Wellington y Blücher se han separado, señor. ¿Separado? Sí, señor. ¿Separado? Sí. Quisiera saber qué dirá la historia de ellos. ¿Sabéis qué haremos, Soult? Apartaremos a Blücher a un lado e iremos a buscar a Wellington. Sí. Será un día sangriento. Sí, señor. Sí, Soult. Todo depende de una gran batalla, como sucedió en Marengo. Gracias, Soult. Pero en Marengo yo era joven. Formó su regimiento para que yo lo inspeccionara. Esta misma mañana. Así que lo revolví todo de arriba abajo hasta que hice mi elección. Mamá, siempre escoges los más altos. Eres el mejor de mis generales. Nosotras no tenemos más que seguir al tambor. Esta temporada los soldados están de moda. ¿Dónde pararía la sociedad sin mis muchachos? Es
Son la sal de Inglaterra, Arturo. No lo creas. No son más que pícaros y rufianes, todos ellos. La ginebra es el espíritu de su patriotismo. ¿Y esperas que mueran por ti? ¿Más allá del deber? Dudo que incluso Bonaparte pueda atraer hacia él a sus hombres por deber. Ah, Bonnie no es un caballero. Eres incorregible. En el campo de batalla su tricornio vale por 50.000 hombres. Pero no es un caballero. Excelencia. Cuando lleguemos a París, déjame contemplar a Napoleón. Te prometo que no me acercaré demasiado. Mamá le admira. Siempre he sido algo bonapartista. ¿Es cierto lo que dicen, que es un monstruo? Se alimenta de laureles y bebe sangre. ¿Y cuándo, querido Arturo, te aventurarás a ir a su cubil? Lo cierto es que él nada me ha insinuado. Todo depende de... Cruzaremos el río. Mañana secaremos nuestras botas en Bruselas. Si Dios quiere, señor. Dios no tiene nada que ver en esto. Pero no dejes que maten al joven G. ¿Están prometidos? No quiero que Sara vista de negro antes de hacerlo de blanco. Mamá, Dickie me ha prometido un casco de coracero como cesta de labor. Y sin mancha alguna de sangre. Traiga otro para mí, joven. Pero con sangre. ¿Dónde pretende herir a su francés, Jane? Pensaba hacerlo bajo el brazo derecho, señor. ¿Ves, mamá? Ya lo tiene planeado. Cuando tropiece con un coracero cara a cara, será afortunado si logra salvar su vida. Así que olvide el casco. Muchacho, aprenda de los franceses el arte de hacer la guerra. Señora, con permiso. Nunca he visto irresponsabilidad semejante. El general Picton no sabe ni cómo andar en un baile. En cambio, es muy bueno cuando baila con los franceses. Sí, pero con ellos baila en el campo.
un oficial prusiano, querida. Este caballero nos estropeará el baile. Es Napoleón, señor. Estoy enterado, Buckley. Napoleón ha cruzado la frontera. Con todas sus fuerzas. Ha penetrado entre nuestros dos ejércitos. ¿Dónde? En Charleroi. Que suspenda el baile, Arturo. No quiero alarmas. Los oficiales que estén con sus parejas que terminen el baile. Oxbridge, parta con su caballería inmediatamente hacia Charleroi. Su división se pondrá en marcha esta noche, Victor. ¿Puedo seguir al ejército, Willy? Puedes pedírselo al duque. Permitió a las señoras ir a España. Hemos estado tan poco tiempo juntos. Pero el campo de batalla no es lugar... Tengo miedo. Miedo a volverte a ver. Franco derecho y su señoría... No, no, jamás lo conseguiré, pues no podemos aguantar que nada. Lo he hecho por... ¿Qué más fácil que se va? Se ha burlado de mí. En una noche de marcha nos ha hecho pedazos. Debo admitir que ha logrado una victoria a bajo precio. Si el mariscal Blücher permanece en Bélgica, yo también. Con tal promesa, señoría, Blücher amarrará a sus hombres a los árboles, si es preciso. Me preocupa esta encrucijada. Parece dirigirse hacia ella, señor. Si no podemos detenerle ahí... Le haré frente aquí. Charleroi. Por Dios, que ese hombre hace honor a la guerra. Nunca es una bonita vista. Sin embargo, 16.000 prusianos muertos serán buenas nuevas para fijar en las paredes de París. Wellington retrocede. Le alcancé en Catebras. Está en retirada. Si se retira, ¿qué estáis haciendo aquí? Vine para informaros. Si Wellington se está retirando, ¿por qué no le seguís? ¿Por qué no se le persigue? ¿Dónde están los refuerzos que me prometisteis? ¡No os atreváis a criticarme! ¡No os atreváis! ¿No veis que si Wellington puede escoger su terreno, todo cuanto he ganado en esta campaña, vos lo habéis perdido? Mariscal Blücher, han roto el centro. He ordenado la retirada. ¿Retirada? Tengo 72 años. Estoy orgulloso de ser soldado. Este acero es mi palabra. Soy demasiado viejo para romperla. Si Wellington retrocede hasta la costa, ninguno volveremos a ver Berlín. El camino más lógico es Namur. No me fío de los ingleses. Sin embargo, y por habernos servido antes, señor, he ordenado retirarnos hacia Wavre. Aún podéis allí cooperar con Wellington. Pero que Dios nos ayude si no resiste. ¡Rouchy! ¡Gerard! Tomad 30.000 hombres. Un tercio de mi ejército. Tomad los hombres y perseguidles, ¿comprendéis? Perseguid a Blücher. No dejéis que se regrupen. No dejéis que se consolide y, sobre todo, no permitáis que se reúnan. Pero hay 10.
distintas rutas o direcciones que Blücher puede seguir. Babr, Namur. Blücher no puede sumarse, Mariscal Gunxi. Le encontraremos en algún camino. ¡Basta ya! Debemos actuar de acuerdo. Cualquier desavenencia solo nos conducirá al desastre. ¿Está claro? Gunxi, Gerard, podéis iros. Vamos, vamos, vamos. ¡Venceremos a Napoleón la próxima vez! ¡Blücher vencerá! ¡Blücher convertirá la derrota en victoria! El viejo Blücher. Tan buen luchador y ha retrocedido 20 millas. Le imitaremos. Supongo que en Inglaterra dirán que hemos sido derrotados. No podemos evitarlo. ¡Qué locura! Estamos todos locos. Ellos saben lo que hacen. Oye, si Bonnie pega una patada en el trasero a los prusianos, ¿qué pintamos nosotros? Pues que nos vamos a encargar de todo. Un ejército en retirada nunca está orgulloso de su jefe. Es cierto, señor. En cuanto suenen disparos franceses, volverán a ser los de antes. Me gusta el aspecto de sus hombres, Gordon. Ah, buenos elementos para atacar a la bayoneta, Wellington. Carne y huevos desde la cuna y un limón al mes. Todos criados por mí. Algunos de ellos podrían llamarme algo más que coronel. Es cierto. Ahí está el ejército entero. Aún están tomando posiciones, señor. Nunca interrumpo al enemigo cuando comete un error. No sería correcto. No, esta posición es mala, Wellington. Con ese bosque a nuestra espalda es una locura. Si nos hacen retroceder, será como un muro. El ejército entero será destrozado. No hay maleza en ese bosque. Puedo instalar hasta una batería del 9. Todo un ejército puede deslizarse a través de él. En mi opinión, es un suicidio. Tal vez le sorprenda saber que reconocí este terreno hace un año. Y precisamente lo dejé en reserva. Duda de que no es discípulo de César. Se ha situado en mala posición. Tiene los árboles a su espalda. No lo provocaremos. Quizás se marche esta noche. Vamos. Vamos. Te hueles que vas a la sartén, ¿eh? Y te prometo que solo te comeré la mitad. Perdón, señor. Pero si se mezcla con la tropa, seguramente adivinarán lo que va a ocurrir. Si supiera que mi cabello sabe lo que mi cerebro piensa, me lo afeitaría y llevaría peluca. Poneos en pie. Sus buenos amigos, señor. Ah, buen regimiento. Cuelgo y apaleo más entre ellos que entre todo el ejército junto. Buenas noches, señor. Buenas noches. Hermosa noche, señor. Quítese la mochila. ¿Yo, señor? Usted, señor. Ábrala. Sí, señor.
Dios santo, ya... ya notaba yo que... algo... Me rascaba por la espalda, señor. ¿Dónde consiguió ese botín? ¿Este, señor? Este, señor. Ah, no, señor. Perdón. Fue más bien él quien se agarró a mí, señor. ¿Conoce el castigo por cometer pillaje? ¿Quedarme sin ginebra, señor? No, pena de muerte. No, señor. Yo tengo que informar. Este pobre cerdito desvalido se perdió y yo le ayudé a encontrar a sus padres. Sí, eso es, señor. Este hombre sabe defender una posición perdida. Que le asciendan a cabo. Sí, señor. Roba una cabra la próxima vez y te hará sargento. Ignoro qué harán frente al enemigo, pero la verdad es que me asustan. Mala noche. Peor amanecer. Delance. Sí, señor. Si fracaso mañana... ojalá Dios se apiade de mí. Pues nadie más lo hará. ¿Por qué permanece ahí? ¿Cuál es el motivo? Ha perdido su cautela. Debe haber algo que no alcanzo a comprender. Si Blücher pudiera eludir a Clouchy y venir en mi ayuda, aunque solo fuera con parte de sus fuerzas. Los prusianos. Todo depende de ellos. Que Clouchy solo recorre 6 millas en un día cuando yo hago 10. El barro de la ladera nos ayudará. Debemos deslizarnos por ella. Pero en los caminos puede frenar a Blücher. Y eso sería el fin. Decidle que los caminos son iguales para todos. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Entonces decidle que ande más a prisa. Debéis librar vuestra batalla, Manchical. Debéis librarla. ¿Dónde está Clouchy y sus 30.000 hombres? Clouchy nos sigue muy de cerca. No nos intercepta. ¿Qué hora es, eh? Creo que más de las 2, señoría. Faltan 10 minutos, señor. Baffling, debo pedirle que parta de nuevo esta noche. Necesito un caballo de refresco, señor. ¡Le ruego! Al mariscal Blücher, que esté en Waterloo, a la 1. ¿Se da cuenta, Oxbridge, que si Clouchy da la vuelta y aparece ante nosotros, o alcanza a los prusianos sobre la marcha, solo nos quedará el recurso de contar nuestros muertos? ¿Con tal riesgo debemos confiar en Blücher? Debemos confiar los unos en los otros, Oxbridge. ¿Caballeros? ¿A quién le dio su reloj, eh? A Somerset, señor. ¿Espera morir mañana? Deseche esos pensamientos. El tenerlos los convierte en realidad a veces. Recupere su reloj. Mañana le preguntaré la hora cada 5 minutos. Señor, aviso al doctor Larey.
¿Queréis que le llame, señor? No. No, no. Nada de médicos. Somos 140.000 hombres. Nosotros no llegamos a la mitad. Es contando con los franceses también. 140.000 hombres y 40.000 habrán muerto mañana. Cómete la sopa mientras conservas la tripa. Oye, mira, ¿habéis visto? Tenemos un cabo nuevo. Buenos días, cabo. Ya no se habla con la gente como tú y yo. ¿Te han dado tocino para desayunar esta mañana?
Buenos días, Ramsey. Buenos días. Perra noche, ¿no? Buenos días, caballeros. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Estáis mirando? ¿Os encontráis bien, señor? Lo de anoche pasó. Jamás me he sentido mejor. Vamos a comer. Me temo que esta tarde necesitaréis servilletas mayores. Atacaremos a las 9. ¿Cómo está el terreno? No se secará antes de mediodía, señor. Well, we've fought with mud in our boots before. That's true, that's true. ¿Y eso? Hoy es domingo. El cura de este pueblo no prescinde de su misa. No creo que congregue a mucha gente. No estoy dormido, Dronot. Señor, necesitamos 4 horas. El terreno es demasiado blando, no puedo mover mis cañones. Si hubiera esperado 4 horas, habría perdido la batalla de Austerlitz. Wellington no resistirá 1 hora. Con esa mezcolanza de gentes. Ingleses, alemanes, belgas y sabe Dios qué otros. Señor, no puedo responder por mis cañones. Vos sois los cañones. Si pudiéramos atacar a las 12 sería mejor. Las batallas se ganan o se pierden en 1/4 hora. Si Wellington estuviera en movimiento, aconsejaría atacar en el acto, pero está quieto y con el barro a su favor. With the mud in his favor. In his favor. Señor. Ah, Huxley. Puesto que soy su segundo en el mando, en el caso de que ocurriera algo, ¿cuáles son sus planes? Vencer a los franceses. Teatrales son los franceses. Música y enseñas. Bonito espectáculo.
Es usted afortunado, Hay, al presenciarlo en su primera batalla. Señoría, ¿qué ocurre? Señoría, allí, cerca del camino, su caballo blanco, el nuestro. Ahí tenemos al gran ladrón de Europa en persona. Señoría, Napoleón cabalga a nuestro alcance. ¿Me dais permiso para dispararle? De ninguna manera. Los jefes de los ejércitos tenemos algo mejor que hacer. Es delicado asunto. ¿Eh, Delancey? ¿No es cierto? Les hago callar, señor. No. No. Déjalos. Cualquier cosa que les distraiga esta mañana, permítalo. Normalmente no me gustan los cánticos, pero siempre hay un momento en que es oportuno cantar. Bien, ¿quiere anunciarme, Delancey? Who's the lad who levels the French? Who's the boy with the hooky nose? I've no need of a white horse to puff me, by God. Who gives sword to Marshal Soult? Who gave jolly French Soy a jolt? Who's the beef that'll peck round his buns? Who makes the parley-voo to run? Who's the boy with the hooky nose? Who's the lad that leathers the French? Who's the boy to kick Boney's arse? ¡Sáquenme! Ronó tenía razón. Este barro puede aniquilarnos. Al único enemigo a quien temo es la naturaleza. Las órdenes para la batalla, señor. Hay más órdenes aquí que las hubo en el sitio de Troya. La posición de los cañones puede afirmarse que su punto fuerte es el flanco derecho. Así que es su brazo derecho lo que le preocupa. De acuerdo. Por lo tanto, ahí es donde le engañaremos. Iniciaremos un movimiento falso, simulando atacarles por el ala derecha. Y si debilita el centro para proteger aquel flanco, Entonces conoceré el calibre de ese aristócrata inglés. Caballeros, por el éxito de la cacería,
Tiene usted un buen sastre, Hay. Dunmore y Locks, en St. James, señoría. Recuérdemelo, Delancey. Siempre me ha gustado vestir bien ante el enemigo. ¿La Bedoyer? Sí, señor. ¿Tenéis hijos? Sí, señor, tengo un hijo. Muy pequeño, no más alto que vuestra bota. ¿Y si lo tuvierais cerca, os gustaría que estuviera hoy aquí? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Para que pudiera vernos, señor. Pues yo no. Sabéis que tengo un hijo. Y daría lo más preciado de este mundo por verle. Daría mi corazón, mi vida, todo. Pero no aquí. No quisiera que fuera testigo de esta batalla. La fuerza principal la tiene detrás de aquella colina. Lo que me enseña es solo fachada. Es listo. Muy listo. Iniciaremos el ataque allí, en Hougomont. Las 11:35, señor. Gracias, caballeros. Ocupen sus posiciones. ¡Ocupen sus posiciones! Yeah!
la división de Foyé la que ataca. Pretenden envolvernos por la derecha. Lo que el maestro quiere hacer y lo que en realidad haga será tan distinto como el día y la noche. Podemos mandar rápidamente al 95 hacia allí. No pienso correr alocado como una gallina clueca. Hay tiempo por delante. En su bastión. Ese inglés posee dos cualidades que yo admiro: cautela y, sobre todo, valor. Permanece quieto. Llegó el momento de dirigir toda la artillería pesada hacia Pinkton. Elegido Pinkton como blanco. Jamás vi moverse cañones tan lentamente. Los mueve con la ligereza de una pistola. Dudo que la brigada de Bailan resista. No os preocupéis. Dejemos que le tome el gusto. Si no salen corriendo antes. Viejo estilo de siempre. Y con el mismo viejo estilo debemos hacerles frente. Precisaremos una perfecta sincronía. Ginebra, muchachos, mientras podáis. Los franceses os lo impedirán dentro de un minuto. ¿Quieres? No, gracias. Mejores deseos de su majestad. Le daré las gracias en mi próxima visita a Palacio. Esto es como el mismísimo infierno. ¿Qué dices del infierno, imbécil? Esto es la guerra. ¿La guerra? No, no, esto es infierno entero. Como si surgiera de debajo de las montañas. Nada me aterroriza tanto como estar junto a un amigo del Todopoderoso. ¡Atención, el 92! ¡Preparado para avanzar! Antes de empezar. Es muy fuerte, ¿no, Ponsonby? Puede ser, pero es muy bueno. Mi padre me dejó casi 100 libras. He llegado a la última onza. Un viejo judío de Alejandría hizo la mezcla. ¡Mezcla!
padre fue muerto por los franceses. Nunca debió ocurrir. Su caballo quedó preso en terreno pantanoso y el noble bruto no supo salir. 7 malditos lanceros acabaron con él cual tigre en un pozo. Mala suerte, ¿verdad? Muy mala, en efecto. Y más si consideramos que tenía 400 caballos mejores que aquel. La brigada de Bailan ha cedido. Tapone la brecha, Picton. Creo que ha llegado el momento para la caballería. By all means, sir. Gordon, get your bastards up onto the crest. I'll bring up the rest of the brigade. No se apresure, Picton. Mis hombres les contendrán hasta que llegue el resto. Pues adelante y no os entretengan. ¡Avance el 92! ¡Reserven los cañones! Tiene Wellington otra cosa que ofrecerme que esas Amazon. ¡Adelante! Grises son de tener. Son la más noble caballería de Europa y la peor mandada. Es posible. Es posible. Pero les enfrentaremos con nuestros lanceros.
Toque retirada. Para ese ruido inútil. Se puede lastimar. Cañón nos llama. Vayamos hacia el estampido de los cañones. Somos un tercio del ejército. Nuestro deber es... No pretenda enseñarme cuál es mi deber, general Gerard. Las órdenes del propio emperador eran bien concretas. Envainar mi espada en el corazón de Brugge. Si no queréis dirigiros hacia donde se oyen los cañones, permitid que yo vaya. ¿Y dividir mis fuerzas? Francia me ahorcaría. Y tal vez Francia tuviera razón. ¡La Bedoyer! Sí, señor. ¿Qué es lo que se mueve allí? Veo hombres que se mueven en columna. Quizá 5 o 6 mil. Tiene razón. Ahora se ven caballos. ¿Caballos? ¿Pero de quién? ¿Franceses? ¿O prusianos? Creo que son los azules de Grouchy. Lo que temíamos, señor. Grouchy ha cortado para volver. Podría ser el negro de los prusianos. Dígame el color. Creo que son... Prussians. That's not necessary. It's the Prussians. But as far as you and I are concerned, and the army, they're on the moon. Is that understood? Yes, sir. This Wellington wages war in a new way. He fights sitting on his ass. Where we'll have to move him off it. Where is Grouchy? Lysak. Aquel que conquiste la granja ganará la batalla. Vamos. Grouchy.
Necesito esos hombres. ¿Dónde está Grouchy? Es que tengo que hacerlo yo todo. Señor, señor, ¿estoy herido? Como médico vuestro os aconsejo que abandonéis el campo, señor. Señor, debéis descansar durante una hora. Estoy bien. Solo es mi estómago. Estoy bien. Estoy bien. Golpe, caballero. Sí, señor. Lord Hay. Señoría. Curse esta orden. El general Lambert se retirará 100 pasos detrás de la ladera. Pero, señoría... Haced lo que os ordeno. Delancy, mandad que el ejército retroceda 100 pasos. El ejército retrocederá 100 pasos. Se atrincherarán detrás de las tropas de Gordon. Señor, no es prudente permanecer cerca de un árbol en medio de una tormenta. Atrae los rayos. Haré caso de su insolente consejo. ¡Wellington se retira! ¡Wellington se retira! ¡Millón, seguidme! ¡Os seguimos! ¡A la carga! ¡Correta! ¡Les toque avanzar! ¡A la carga!
haciendo? ¿Qué hace Ney? ¿Qué ocurre? No puedo abandonar mi puesto ni un minuto. ¿Qué está haciendo allí? ¿Cómo puede un hombre lanzar la caballería sin el apoyo de la infantería? ¡Infantería, señor! El general Lambert necesita refuerzos en Hougomont. Lo único que puedo darle al general Lambert son mis mejores deseos. ¡Delancy! ¡Que desplace de esa batería hacia Hougomont! Que perdemos la batalla.
Dadme la noche. O dadme a Blücher. Wellington está vencido. Se desangra hasta morir. Ahora que avance la Guardia Imperial, luego hacia Bruselas. You will be killed. Where else should a general die but on the field? You must go back. Please. Señor, es preciso hacernos fuertes aquí. ¡Aquí! Aquí. ¡Cada brigada y cada batallón aquí! Que todas las armas apunten a ellos. Todas. A la orden, señor. Mis muchachos casi no tienen municiones, Wellington. Pero resistirán. Si el mariscal Blücher no llega pronto, ese monstruo va a hacernos pedazos. ¡Buena suerte, Wellington! En estas ocasiones no suelo confiar en la suerte, Gordon, sino en mis hombres. Están en el bosque. Blücher está en el bosque. Solo he cometido un error, no quemar Berlín. Izad bien alto las banderas negras. Y sin piedad. No quiero prisioneros. Fusilaré a cualquiera que muestre piedad. ¡Adelante! Look!
hacéis todos ahí como niños asustados? ¿De qué tenéis miedo? ¿Que os llamáis soldados? ¡Chul! Recordad que sois un general. ¡La Bedoyer! Los prusianos llegan demasiado tarde. ¿Comprendéis? ¡Demasiado tarde! Wellington ha sido derrotado. ¿Dónde está vuestra fe? Yo he pasado por esto antes en la batalla de Marengo. Perdí la batalla a las 5 y de nuevo volví a ganarla a las 7. Había visto una carrera de 30.000 hombres. Avanzaremos en toda la línea. ¿En qué dirección, señoría? Recto al frente para estar seguro.
¡Valerosos franceses! Habéis hecho cuanto el honor a la guerra exige. Su señoría, el duque de Wellington, os ofrece salvar vuestras vidas. ¡Aceptáis rendiros!
lo más parecido a una batalla perdida. Lo más triste es una batalla ganada. Os encadenarán como Prometeo a una roca, donde la memoria de vuestra propia grandeza os irá devorando.